su opinión sobre el Poder Judicial y qué reformas cree que hay que hacer? El Poder Judicial se tiene que reformar, pero lo mismo nosotros queremos llevar al Ministro de Justicia a alguien que esté ligado directamente con el Poder Judicial. ¿Y qué cambios hay que hacerle? ¿Por qué dice usted que hay que reformarlo? ¿Qué juicio tiene sobre él? Hay mucho. Primero hay que decirle, bueno, tenemos que discutir este asunto de la justicia garantista que estamos viendo, que la gente se siente bastante desafectada. Nosotros lo sufrimos, todos hemos sufrido a nivel familiar una situación de violencia que no se está cubriendo. Pero también hay que entender que hay que entregar más facilidades. En Chile, los aspectos de seguridad no se están cubriendo. Necesitamos más carabineros en la calle para aspectos preventivos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Los jueces evaluarlos, por ejemplo? Sí, y públicamente. A ver, ¿cómo eso? Como en Estados Unidos. De hecho, mi familia, mi hermana, sufrió un asalto muy, muy horrible un par de años atrás. Y la jueza lo dejó en libertad. Yo fui a todos los juicios, fui a todas las pero como en Estados Unidos, a toda la audiencia. Pero como en Estados Unidos usted dice que postularan a cargo. Hay que postularlo, pero además existe un completo ranking. De hecho, yo pedí los datos para hacer el ranking. Yo quería saber, de esa jueza en particular, que después fue la que dio como casi en libertad al asesinato de un hijo de un gran economista, que no lo quiero nombrar por respeto. Entonces yo quiero saber eso, yo quiero saber el ranking, yo quiero que me digan, si tú te asignan una sala, ¿cuál es la probabilidad de que te salga en contra un juicio? Eso no se hace en Chile. ¿Por qué? Porque no se ha hablado. Yo quiero ir a hablar con la Corte Suprema y decirle, mire, transparentemos esto, es bueno para usted y es bueno para nosotros. Más información en parisi2014.cl y en facebook.com/parisi2014. Te esperamos.